Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! Hola amiguitas y amiguitos, ¿cómo están? Soy Ana Cruz del CEO Rosique. Gracias por acompañarnos en Diviértete. Saludo con mucho gusto a los amigos y amigas que nos ven a través de Plataforma Electoral. Este es el último programa del 2014 y está dedicado a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Toluca y Distrito Federal. Recordemos juntos la participación de mis amigos y amigas que viven en estas ciudades y los lugares que visitamos. ¡Bienvenidos! El día de hoy estamos muy contentos transmitiendo desde la Sala Regional Guadalajara. Me llamo Frida y quiero ser de grande cantante. Me llamo Ana y quiero ser doctora. Me llamo José Luis y quiero ser científico de grande. Me llamo Valeria y quiero ser abogada. Hola, yo soy Álvaro y quiero ser doctor. Yo soy Mariela y quiero ser reportera. Hola, soy Isabel y quiero ser gimnasta. Hola, soy Luis Ángel y quiero ser futbolista. Hola amiguitas y amiguitos, me encuentro en el Teatro Degollado, en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. La construcción de este edificio inició en el año de 1856 y fue inaugurado 10 años después con la presentación de la ópera Lucía de la Memor de Donizetti. En el vestíbulo principal se encuentra una pieza escultórica tallada en mármol de Carrara, la diosa de la fortuna, obra del artista italiano Carlo Niccoli, quien la realizó entre 1870 y 1880, restaurada en el interior del recinto en febrero del 2007. Ahora vamos a la sala principal del teatro. Acompáñenme. La sala principal del teatro presenta semejanzas con la Scala de Milán y alberga importantes obras de arte, siendo la más relevante el mural que describe el canto quinto de la Divina Comedia, de Dante Alighieri, plasmado por los pintores jaliscienses Jacobo Gálvez, Gerardo Suárez y Carlos Villaseñor. También en la sala principal, a la altura de la bóveda, se encuentra otra pieza del gran valor artístico, el águila colosal, tallada en madera, que sostiene en el pico un trozo de cadena y de cuyas garras pende la bandera nacional. Ahora estamos con Rebeca, que nos platicará un poco más de la historia de este teatro. Oye, Rebeca, ¿por qué cuando entré al teatro estaba como en forma de resbaladilla? Mira, el teatro tiene esta forma porque se le conoce al sistema como la isóptica, es un término arquitectónico que es para ese tipo de cosas. Esto quiere decir que de cualquier punto donde tú estés, sea alto, bajo o medio, la isóptica va a ser el efecto de que tu visión que tenemos al frente, como el audio, sea igual de buena, estés donde tú estés. A eso se refiere esa inclinación como bajadita que tú mencionas. ¿Cuándo fue inaugurado y por quién? Mira, la inauguración fue a cargo de la señora Ángela Peralta. Ella fue una persona muy importante a nivel nacional para México, es la ruiseñor mexicano, así se le conoce, la señora Ángela Peralta. Estuvo aquí haciendo su presentación en el año 1866. El teatro se inauguró todavía en obra negra. Esto quiere decir que el teatro tenía unas cosas bien hechas, otras apenas estaban en proyecto y otras ni siquiera sabía que iban a hacerse. Por eso, digamos que tardó tantísimo tiempo la construcción, 25 años. ¿Qué tipo de espectáculos se presentan aquí? Mira, los espectáculos que da auge el Teatro Degollado son 100% culturales. Se presenta aquí la Filarmónica del Estado de Jalisco, la Sinfónica, la Banda también. Se presenta lo que es el Jóvenes Ballet de Jalisco, aquí se presenta. Y aquí también se llevan a cabo eventos que son de la Gala del Mariachi y la Charrería, aquí en el Teatro Degollado. Oye, Rebeca, ¿y la leyenda del águila de qué se trata? Mira, esta águila está hecha de madera de caoba, tiene un recubrimiento de oro de 24 quilates y la bandera tiene un recubrimiento pero de plata. La leyenda básica que ha ido por años aquí en el Teatro Degollado hace referencia a la fuerza del mismo. Esta cuenta la leyenda que el día que se presenta un evento no digno del Teatro Degollado, ella suelta la cadena y el teatro se viene abajo. Esa es la leyenda básica y que más hace auge al teatro.
¡Qué interesante! Gracias por la entrevista. No, gracias a ti por tu tiempo. Amiguitas y amiguitos, este fue el Teatro Degollado en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Les aseguro que si vienen, se van a llevar una experiencia muy interesante. Para Diviértete, Karen Salcedo. Karen, estoy muy contenta de participar en el programa. Invito a todos a dejar la cama y escuchar el programa Diviértete. Hola, soy Maritza, tengo 9 años, estudié en la escuela Carlos Arturo Carrillo. Estoy muy contenta de estar en este programa que se llama Diviértete. Hola, amigos, me llamo José Ángel López Cristóbal, tengo 8 años, estoy en la escuela Carlos Arturo Carrillo y estoy muy contenta de estar aquí en este programa que se llama Diviértete. Hola, amiguito, me llamo Ángel Cristóbal de Mesa, tengo 6 años y estudio Colegio Cristóbal de Colón. Hola, Karen, estoy muy contenta de participar en el programa. Invito a todos a dejar la cama y escuchar el programa Diviértete. Hola, me llamo Briseidy Montserrat Basurio Treviño, tengo 12 años y mi escuela es Instituto Bilingüe Internacional de Monterrey. Hola, me llamo Diego Marcelo Peña García. Tengo 10 años y estoy en el Instituto Excelsior de Monterrey. Yo soy Claudia Regina Peña García, tengo 11 años y estudio en el Instituto Excelsior. Amiguitas y amiguitos, hoy nos encontramos en el Parque Fundidora en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Acompáñame a ver este hermoso lugar. El Parque Fundidora se encuentra en los terrenos que ocupó la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey de 1900 a 1986. A mis espaldas se encuentra el Horno 3, que ahora funciona como museo, restaurante y salón para eventos. ¡Acompáñenme! Esta es la nave Generadores. Aquí se exponen obras para niños y obras de arte. Esta es una locomotora que se usaba para transportar la materia prima. Ahora estamos en este hermoso lugar llamado el Paseo de la Mujer, que tiene un hermoso puente. El Paseo de la Mujer tiene una figura como de un caracol. El Parque Fundidora es un lugar muy importante para la recreación familiar y el turismo, ya que cuenta dentro de sus instalaciones con pista de hielo, campo de béisbol, el parque temático Plaza Sésamo, la Casa de los Loros, juegos infantiles, lagos y una pista profesional para carreras en donde se han realizado eventos para la serie kart. Esta pista diariamente es utilizada por peatones, patinadores, corredores de todas las edades y ciclistas. Se pueden realizar paseos gratuitos en bicicleta, recorridos guiados y una gran cantidad de actividades que el Parque Fundidora ofrece, como conciertos al aire libre, clases de baile para toda la familia y el famoso Paseo Santa Lucía, que te llevará en un interesante recorrido hasta la Macroplaza. El parque cuenta con servicios de renta de espacios para eventos, transporte interno, préstamo de sillas de ruedas y es totalmente accesible. Cuenta con una sala de cines de arte, mejor conocida como la Filmoteca de Nuevo León, una pinacoteca con 2 salas de exposiciones, taller infantil y un teatro con capacidad para 350 personas,
un museo interactivo sobre el origen del acero, que cuenta con áreas de exposiciones y un mirador donde se puede observar el centro de Monterrey. Su superficie está constituida por áreas verdes, espacios recreativos, culturales, deportivos y de fomento económico, que se complementan con senderos temáticos, así como puntos de observación y contemplación. Para divertirte, Ana, ¿qué hora es la ciudad de Rosique? Hola, soy Camila y de grande quiero ser chef. Hola, soy Regina y de grande quiero ser doctora. Hola, soy Annelise y de grande quiero ser una repostera. Soy Damara y yo quiero ser chef para ayudar a los niños que no tienen nada que comer. Hola, soy Paulis y de grande quiero ser veterinaria. Hola, soy Naomi y de grande quiero ser educadora. Hola, soy Juan Pablo y de grande quiero ser astronauta. Hola, soy Mariana y de grande quiero ser fotógrafa. Hola, soy Pau y de grande quiero ser artista. ¿En qué se parece el alacrán y el coco? ¿En? ¿El alacrán y el coco? ¿En qué? ¿En qué? El alacrán se divide en dos, en ala y crán. Ala es la parte de un ave y crán es la parte de un automóvil. El automóvil corre con gasolina. Gasolina se divide en dos, en gas y orina. Gas es una sustancia química y orina es la señora que cuida las albercas. En las albercas nadas, si no nadas te pones pesada. Pesada se divide en dos, en pez y hada. Pez es un animal acuático y hada es la persona que te concede los deseos como un ferrocarril. El ferrocarril corre con rieles, los rieles son de acero. Acero se divide en dos, en as y hierro. As es la parte de una baraja y hierro es un diamante muy antiguo que se ocupaba para el cabello. En el cabello tienes piojos. Piojos se divide en dos, en pío y ojos. Pío es lo que dice un pollito cuando tiene frío y ojos es la parte que te dio Dios para ver que la alacrán y el coco no se parecen en nada. El Museo de Antropología de Xalapa, también conocido como MAX, es el segundo recinto más importante de nuestro país. Es un edificio de cantera construido en 1986, donde podrás admirar más de 1500 obras de arte prehispánico realizadas por las culturas de Mesoamérica que habitaron lo que hoy es el estado de Veracruz. En el vestíbulo de acceso al museo, hay un impresionante cabezón meca que representa el rostro de un antiguo gobernante. El museo cuenta con tres salas: Olmeca, Culturas del Centro y Huasteca. Durante el recorrido te encontrarás cabezas colosales, grandes piedras labradas, conocidas como estelas. Figuras de barro, las que más llaman la atención son la Baby Faces o Caras de Bebé. También hay murales, códices y las divertidas caritas sonrientes, figuras de dioses y una impresionante maqueta de la zona del Tajín, y la enorme piedra del maíz. El museo cuenta también con enormes y hermosos jardines, es un lugar con mucha historia. Esta lápida viene de la cultura huasteca y más o menos viene de, tiene una temporalidad del 1200 al 1521 después de Cristo. Aquí vemos claramente a dos deidades, que es Tlaloc, que se distingue por sus anteojeras y sus colmillos, y a Tlazolteot o Chalchitlicue, la diosa del maíz. Estas están dentro de un ritual en el cual se está entregando la planta del maíz. Aquí, como podemos ver, tiene la mata del maíz y él tiene como un bastón plantado. Para
diviértete. Ana, ¿qué les hace a Rosique? Valeria Fernanda Mota Luna y mi escuela se llama Simón Bolívar Ana María Faro. Tengo 5 años. Mi nombre es Marco Tulio Córdoba Rivera, tengo 11 años, estudio sexto de primaria en el Colegio Farril y estoy muy contenta de participar en este programa. Hola Karen, me llamo Sofía Yao Rodríguez, curso quinto grado, tengo 9 años. Hola Karen. Soy Ingrid Alexa Cordero Alaniz, estudio en la Escuela Instituto José Levi y tengo 11 años. Hola Karen, yo me llamo María José Granados Gómez. Tengo 7 años y voy en la Escuela Buena Tierra. Hola Karen, yo me llamo Dana y yo tengo 12 años. Y mi escuela se llama Héroes de Churubusco. Hola Karen, yo me llamo Daniela García Ramos, tengo 9 años y estudio en el Olinka. Hola Karen, yo me llamo José Eduardo Granados Gómez, tengo 9 años y voy en el Colegio Buena Tierra. ¿Quién? ¿Por qué la escoba está feliz? ¿Por qué? Porque va riendo. En una recámara hay 100 focos prendidos. ¿Cuántos focos prendidos hay en una recámara? 100. No. Ninguno. ¿Uno? No. ¿Cuántos? ¿Cero? Dos. ¿Por qué? En una recámara hay 100 focos prendidos. ¡Ah! El Museo Soumaya es un moderno edificio construido por el arquitecto Fernando Romero. Se ubica en la Plaza Carso y fue fundado el 29 de marzo del 2011. Cuenta con 6 plantas de exposición permanente y temporal, aula digital, auditorio, espacios de reflexión y creación, talleres, biblioteca, restaurante y cafetería, elevador y rampas para acceso con sillas de ruedas. Su entrada es libre y es un espacio dedicado al arte mexicano y europeo de los siglos XV al XX. Presenta diversas colecciones. Destaca la obra de Auguste Rodin. Los invito a recorrer el museo y escuchar la entrevista con Augusto Miranda, director general del Soumaya. Buenos días. Hoy nos encontramos en el Museo Soumaya con... Alfonso Miranda Márquez, director de Museo Soumaya, y bienvenidos pues para que conozcan 30 siglos de arte que están en México. ¿Qué nos puedes platicar sobre la forma que tiene el museo? Pues es un espacio interesante porque, mira, en la naturaleza no tenemos líneas rectas, entonces la intención es ir transitando como curvas y que cada una de las obras tenga una identidad y que la podemos apreciar. Entonces es un cubo que se tuerce y que genera estas formas. De pronto nos preguntan que si es un barco o qué forma tiene, pero pues es como cuando nosotros descubrimos formas en las nubes, no es que en realidad allá haya un dragón, pero nosotros lo podemos ver así, así es que cualquier forma que puedan imaginarse cabe en Museo Soumaya. ¿Cuándo se inauguró el museo? Pues mira, en realidad tenemos 2 museos en la Ciudad de México y los 2 de nuevo son gratis. Uno está en el sur de la Ciudad de México y se inauguró hace 20 años. Sin embargo, este que es el edificio que resulta interesante por su forma, se inauguró hace 3 años y medio. A más de 3 años realmente hemos recibido prácticamente a 3 millones y medio de visitantes, así es que estamos muy contentos de poder ser una oferta cultural, no solamente para los mexicanos, sino también extranjeros que puedan disfrutar de esta colección de arte.
¿Qué actividades hay para niños en este museo? Uy, de verdad hay muchísimo que hacer. La idea es pues que lo conozcan, que sea una experiencia vital donde se puede uno tirar en el piso, dibujar, donde podamos hablar incluso fuerte, podemos tocar algunas esculturas en visitas especiales, que también es una opción incluyente para personas ciegas, pero también para nosotros normovisuales, que podemos realmente experimentar con el arte. Tenemos talleres, actividades, cursos también, por ejemplo, de cine o cortometraje, donde podamos disfrutar del arte, pero traerlo hacia nuestra propia experiencia. En realidad hay mucho que hacer, tenemos específicamente actividades, ya no le llamamos niños, porque en realidad no podemos pensar que un niño de 3 hace lo mismo que un niño de 8, ¿verdad? Entonces hay actividades específicamente desarrolladas para cada edad, tenemos una biblioteca para descubrir los libros y ese viaje con la imaginación en el taller de Ernesto, y es un espacio de verdad incluyente, todas las voces se pueden escuchar, a veces pensamos, sentimos o tenemos de una manera distinta, pero el arte nos puede enseñar valores como pues el respeto, la identidad, la democracia, gracia incluso, y todo a partir de colores, formas, sonidos, sentidos, y pues lo único que estamos esperando es que se acerquen gratuitamente. Tenemos actividades todo el tiempo, 365 días de arte, arte para todos en Museo Soumaya. ¿Te gustaría invitar a los amiguitos que nos escuchan a que visiten este museo? Por favor, vengan todos, los estamos esperando. Es en realidad arte para todos. Podemos venir con carreolas, así es que si tienen al hermanito, tráiganselo de la carreola. Si tenemos a alguien en silla de ruedas, también es bienvenido. La oportunidad de descubrir realmente arte extraordinario que solamente está a unos pasos, tanto en el sur, en Plaza Loreto, como en el poniente de la Ciudad de México, en Plaza Carso. Arte para todos, Museo Soumaya, los esperamos. Muchas gracias por la entrevista. Por el contrario, vengan, por favor. Para Diviértete, Ana Karen Salcedo Rosique. Hola, soy Julieta, tengo 8 años. Voy en la Escuela Unidad Educativa Anáhuac. Hola, soy Elisa Paola Gómez Gutiérrez, tengo 12 años. Voy en Unidad Educativa Anáhuac y estoy muy contenta de estar en Diviértete. Hola, me llamo Roberto Rivera González, tengo 11 años de edad, estudio la secundaria 3 y estoy muy emocionado de estar en el programa de Diviértete. Hola, me llamo Alfredo Rivera Pichardo. Tengo 11 años y estudio en la Primaria General Lázaro Cárdenas. Hola, buenos días. Me llamo Fernando Lizán Villegas. Tengo 8 años, voy en la Escuela Instituto Senca y estoy muy contento de estar en el programa Diviértete. Hola, me llamo Victoria Castañeda Moyer, tengo 15 años, estudio en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz y estoy muy contenta de estar en el programa Diviértete. Hola, mi nombre es Emiliano Rivera González, tengo 7 años. Estudio en la Escuela General Lázaro Cárdenas. Hola, me llamo Julieta Rivera Pizando y estudio en la Primaria General Lázaro Cárdenas. Aquí en Diviértete llegó la hora de reír. ¿Quién quiere ser el primero? Safo. A ver, había una vez un viejito, tan viejito que se murió. Entonces llega Jesús y le quiere abrir la puerta y le dice: disculpe, señor, ¿sabe cómo se llama? No, su apellido, no. ¿Algún familiar que me dé referencia de usted? No, no me acuerdo. Ah, ¿cuál era su oficio? ¿De qué trabajaba? O algo que me dé referencia que de su nombre. Del único que me acuerdo es que yo era un pobre carpintero. Y en ese momento se levanta todo. Y mi hijo fue muy famoso. Y entonces en ese momento se levanta todo emocionado Jesús y le grita: ¡papá! ¡Pinocho! ¡Ah, está bonito! ¡Ríense! ¡Ah!
el Cosmovitral se ubica en el centro de Toluca, en el Estado de México. El edificio fue un mercado. Su construcción inició el 22 de febrero de 1909, con la finalidad de conmemorar el centenario de la independencia de México. El ingeniero Manuel Arratia, originario de Zumpango, Estado de México, realizó el diseño con un estilo Art Nouveau y la fundidora y aceros de Monterrey se hizo cargo del armazón metálico. El artista mexiquense Leopoldo Flores Valdés es el autor del Cosmovitral, quien durante un año hizo el proyecto y un grupo de 60 artesanos ejecutó la obra durante 3 años. Esta obra no tiene principio ni fin. Aquí podemos admirar el día y la noche, la vida y la muerte, la creación y la destrucción, y el bien y el mal. Pero además de ser un mural de vidrios multicolores, el Cosmovitral es el hogar de más de 400 especies de plantas. Es un jardín con una excelente temperatura y luminosidad, donde viven especies provenientes de México, Centro y Sudamérica, así como de Asia y África. Hay una escultura dedicada a Eiji Matsuda, investigador y biólogo japonés. También podemos admirar la Linterna de la Amistad, monumento conmemorativo de la hermandad con Saitama, Japón, y el puente en el que se encuentran los candados de amor. Para divertirse, Anaya nos hace arrocique. Espero que hayan disfrutado mucho los videos. Y ahora con ustedes, las niñas y los niños talento que participaron en los programas de salas regionales. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Esteban Patrio Quintero. Él tiene 14 años y toca guitarra. Hola Esteban, gracias por aceptar la entrevista. Gracias por invitarme. ¿Desde cuándo tocas la guitarra? Llevo 3 años tocando la guitarra. ¿Qué tipo de música es la que más te gusta? Me gusta la clásica, el jazz, el blues, el funk, un poco de flamenco, el grunge, el rock, sus subgéneros y el metal. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Enrique Emiliano Álvarez Soto. Él tiene 11 años y sabemos que por sus buenas calificaciones ha recibido medallas y reconocimientos. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, Karen, ¿y tú? Muy bien, gracias. Platícanos, ¿a qué año pasaste? A sexto de primaria. ¿Qué materia es la que más te gusta y por qué? Matemáticas, y me gusta por las fracciones, multiplicaciones, divisiones y por los números. Hola Angélica, nos da mucho gusto que estés en el programa para platicarnos de un deporte muy completo que es la gimnasia. ¿Desde cuándo la practicas? Desde casi 2 años. ¿Has participado en alguna competencia? Sí. ¿En cuál? La Copa Class, la Panatlón y la Metropolitana. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Roberto Gaitano Soria, quien es un destacado jugador de básquetbol. Hola Roberto, gracias por aceptar la invitación y estar aquí en Diviértete. Hola Karen. Cuéntanos por favor, ¿desde cuándo juegas básquetbol? Desde que estuve en primer año. ¿Cuántos años tenías? 6. ¿Formas parte de algún equipo de básquet? Sí, Cobras. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Juan José Janes Gil Ortega, quien fue distinguido con el nombramiento de síndico único del municipio de Jalapa en el tercer cabildo infantil 2014. Hola Juan José, gracias por aceptar la invitación y estar aquí en Diviértete. Gracias a ustedes por invitarme y saludos a todo el auditorio. Platícanos por favor, ¿qué es esto del tercer cabildo infantil? El cabildo infantil es para que los niños sepamos cómo funciona el ayuntamiento de Jalapa y así podamos hacer el papel de los ediles. Así, cuando seamos grandes, sepamos la importancia que tienen las autoridades municipales. ¿Dónde se realizó? Primero, cada escuela que participó eligió a un niño representante.
Luego en la aldea Merced del DIF de Xalapa, los niños democráticamente elegimos a presidente municipal, síndico, regidores y a un secretario del ayuntamiento. Finalmente, se nos tomó la protesta en el Palacio Municipal. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Everardo Páez Castro, ganador del concurso internacional Regional Robotic Science Competition, celebrado en El Salvador. Hola Everardo, gracias por aceptar la invitación y estar aquí en Diviértete. Hola. Cuéntanos sobre el concurso. ¿Participaste solo o en equipo? Participé en un equipo dividido en dos categorías. ¿Con quiénes? Con el grupo de sexto y mi grupo de mi escuela. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Jesús Rodrigo Díaz Mendoza, quien tiene 8 años y hoy nos acompaña en esta emisión de Diviértete. El pasado ciclo escolar, Rodrigo tuvo uno de los 3 mejores promedios de su grado, posee un especial interés por la ciencia, la robótica y los estudiantes. Además, le gusta mucho el básquetbol. Bienvenido y gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué es lo que más te gusta de la robótica? Los proyectos, porque son interesantes. Cuéntanos un poco sobre tus proyectos. ¿Qué has construido? Un insecto con el que ocupé silicón, madera, lección, motor y pila y un semáforo. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Diego Garduño Cruz. Él tiene 12 años, practica el fútbol soccer, terminó el sexto año de primaria con muy buenas calificaciones y ha participado como comentarista en el programa radiofónico Peña Futbolera. Hola Diego, gracias por aceptar la invitación y estar aquí en Diviértete. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar en este programa Diviértete y muy contento para empezar. Cuéntanos, ¿desde cuándo juegas fútbol? Juego fútbol como desde mis 5 años porque mi familia ha tenido mucho gusto futbolero. Siempre le hemos ido al equipo Toluca y mi papá me puso a jugar desde los 5 años. Hoy se encuentra con nosotros Leonardo Castañeda. Él es un gran deportista y el día de hoy nos va a platicar sobre este tema. Hola Leonardo, ¿qué deportes practicas? Fútbol, soccer, cachibol. Yo practico fútbol, soccer, cachibol, box y atletismo. ¿Por qué te gusta el deporte? Nos ayuda a ser fuertes, a ser rápidos y tener una buena salud. Agradezco a todos los que me acompañaron durante este año. A ti, que nos escuchaste cada domingo, y a todos los que participaron en la realización de este programa. Gracias, y ya saben, ¡nunca dejen de divertirse!